tradición. Señores, señores, yo soy Reno y seguimos de feria un dominguito más a gusto, viendo otra vez los toros. Tenemos una plaza bastante interesante, está el Sotoluco hoy, está el Cejas, así que acompáñenme. Y si no tienen la oportunidad de venirse a las corridas, pueden checar todo aquí en Tendido de Feria, véanlo en Ultra Televisión o métanse a www.ultra.com. Así que acompáñenme, que esto va a estar súper bomba. Hola señora, ¿cuál es su nombre? Teresa de Ávila. Teresa, aquí con la familia viniendo los toros. Claro que sí. ¿Gran plaza la que tenemos el día de hoy? Claro que sí, hoy muy buena corrida. Ay, sí. Se ven fanáticas los dos. A ver, ¿cómo está? Hola. La agarré de sorpresa, ¿dónde vas? Ah, bueno, adiós. Ah, eres fanatiquísima de los toros, ¿cuál es tu nombre? Saraí. ¿Por qué te gustan tanto los toros, Saraí? Porque es un espectáculo muy bonito. Es un arte, ¿se puede considerar sí. un arte? Sí, claro que sí. ¿Entrevista? ¿Ya listísimas para entrar a los toros? Sí, ya. ¿Sí les gusta? ¿De veras, de veras? Pues sí, lo normal. ¿No se les hace creer que maten a los animales ni nada? ¿O la verdad sí lo consideran un arte? Pues sí, un arte. ¡No me dices nada! ¡No es posible! ¡Pues sí, pues sí! Cuéntenme algo, invítenme a la gente que se vengan a la plaza de toros, que se vengan a la feria. ¡Vengan a la feria! Porque hace rato me dijo que no tenía tiempo, que la estaban esperando, entonces tuvimos que recorrer toda la feria para volverla a encontrar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Cedrela. Y aquí tenemos a... Ana. ¿Fanáticas de los toros o nomás vienen por diversión o qué onda? Realmente sí, por diversión. ¿Sí? ¿No les gustan mucho? Más o menos, no sabemos mucho del tema, pero le echan ganas y gritan ¡ole! A veces. ¿Qué a veces? ¿Hasta te da pena eso, gritar? Sí. ¿La plaza? ¿Y esta y toda la feria o cómo has visto tú que está? Muy bien todos, que vengan. ¡Que vengan todos a la feria! Feria, sí. Bien, muchísimas gracias familia, bien. Se vale, venirse en familia, dominguita, gusto pasar la bomba con la gente de Ultra Televisión. ¡Saludos, venga! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Samuel Rangel. Señor Samuel, una gran plaza de la que tenemos este domingo. Es correcto. ¿Qué le parece? ¿Invitar a la gente que se vengan a los toros? Definitivamente, la última corrida, según tengo entendido, y va a estar muy buena. ¿Qué esperamos hoy del Sotoluco? ¿Qué esperamos hoy de Cejas? El maestro La Barbar. Y vengo por la tentación de ver al Cejas, que dicen que está un poco más calmado. Esperamos que sea cierto. Gran plaza la que tenemos este domingo para disfrutar aquí en Aguascalientes, ¿no? Claro que sí. Siempre es un día muy bonito cuando hay toros. ¿Somos fanáticos de los toros o nada más vienen por gusto? No, claro, venimos de Saltillo. Desde Saltillo para Aguascalientes. Estos señores, saludos a Saltillo. ¿Qué podemos esperar hoy de Cejas? ¿Qué podemos esperar de Sotoluco? Pues yo creo que tienen una buena chance de probar que el toreo mexicano... tiene mucho que brindar. Obviamente Castela es una figura española de primera numerada y Sotoluco y Cejas también son muy buenos y esperemos que los toros, que son los protagonistas de la fiesta, sean buenos. Apoyar a Cejas, ¿a quién más venimos a apoyar? Castela. ¿Castela? Castela siempre ha sido mi toro predilecto. También esperar que los toros salgan muy buenos, ¿no? Claro. La fiesta es del toro, no es del torero. Claro. Si no hay toro, no hay corrida. Ojalá y sí salga muy bien. Invitar a toda la gente que se vengan aquí a la feria de los toros. Señor, les regalo un abanico para que sigan las transmisiones entendido de feria. ¿Qué esperar esta tarde? Tardecita gusta, Sotoluco, el Cejas. ¿Qué podemos esperar? Excelente. Y más que nada, nuestro paisano, el Cejas, que espero que redunde. Y Sebastián Castela, un excelente torero. Sotoluco, ni duda hay. Pero quisiéramos que hoy se llevara la tarde el paisano. Jorge. Señor, ¿qué podemos esperar este dominguito de esta plaza? Bueno, para el triunfador de los toros, que salga una buena corrida, ¿no? ¿Algún favorito que venga a apoyar? Pues a Dalito Calcejas. Calcejas, apoyando a la gente de Aguascalientes. ¿Usted está aquí? Claro, somos de Aguascalientes. ¿Sí, apoyar? Bien, miren, les vamos a regalar unos pequeños abanicos para que soporten estos calores aquí en compañía de la familia. Y seguimos, señores. Oiga, ¿qué piensa de toda la gente que no le gusta el toreo? Que se den la oportunidad de venir a ver que es un arte. Claro que sí, hay que venir a apoyar la fiesta de toros, ¿no? Así, señores, pues ya me despido. Vamos a ver qué nos regala esta tarde el Cejas, vamos a ver qué nos regala el Sotoluco. Y si no pueden venirse a la feria, chequenlo en www.ultra.com.mx o ya chequen ya lo que viene siendo Tendido de Feria, señores. Yo me despido, soy Reno, nos vemos a la próxima. Tradición.